Conversar sobre este tema, para analizar lo que está ocurriendo en Francia, tomamos contacto hasta ahora con Federico Vacas, quien es director adjunto de Política y Opinión de Ipsos. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días acá en Chile. Buenas tardes ya, me imagino, allá en Francia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes aquí en Francia. Buenos días para ustedes. Muchas gracias, Federico. Bueno, la primera consulta es que mucha gente se pregunta cómo lo pudo hacer Macron para aprobar esta reforma sin el voto de los diputados. Tomando en cuenta este 49.3 de la Constitución, para explicar un poco en qué consiste. Bueno, sí, el primer punto es que aquí la utilización por el gobierno de Emmanuel Macron del punto 49.3 de la Constitución, es decir, consiste en hacer adoptar una ley sin que sea votada por la Asamblea Legislativa, por los diputados. Es una especie de decreto, si quieren, que permite evitar el pasaje por la Asamblea Legislativa. Aquí ha creado muchísima sorpresa, casi estupor en buena parte de la clase política y en buena parte de la opinión pública, básicamente porque esto se produce una hora solamente antes de que la hora prevista para el voto en la Asamblea Legislativa, y sobre todo porque hasta aquí el gobierno venía oponiendo las movilizaciones en las calles, diciendo que no es la calle la que gobierna, son las instituciones, y finalmente toma este atajo que, por más que es constitucional, evita el pleno funcionamiento de las instituciones de la Asamblea Legislativa. Lo han calificado distintos sectores políticos como antidemocrático, absolutamente. Y Macron ha logrado algo muy extraño, porque ha logrado que se unan más o menos en el mismo objetivo sectores de ultraderecha y además sectores de izquierda. Algo que parecía impensado en cualquier situación, Macron lo logró con esta decisión. Sí, bueno, los une la voluntad de frenar la ley y eventualmente de hacer caer al gobierno de su primer ministro, pero efectivamente hay diferencias en la oposición que hacen que esta moción de censura, ¿sí?, que va a votar la Asamblea Legislativa en Francia, cuando es la extrema derecha que la presenta, la izquierda no la apoya, en todo caso hasta ahora, y esto dificulta todavía más el hecho de que la moción de censura pueda funcionar y que este objetivo común de hacer caer al gobierno de la primer ministro finalmente se den los votos. Se ve difícil que cualquiera de estas mociones, porque estaba leyendo, por ejemplo, que Mélenchon, que es el líder del Partido Socialista, ha anunciado que va a presentar una moción distinta con la otra moción que ya habían presentado sectores de centro, más centristas, y que van a votarse, me imagino, de manera independiente. ¿Tendrán alguna posibilidad de ser aprobada alguna de estas? Tú, Federico, ya nos explicaba que va a ser difícil que se pongan de acuerdo, porque cuando son presentadas por el bando contrario, va a ser difícil que el otro sector lo apruebe, pero ¿tiene alguna posibilidad alguna de estas mociones que lleguen a término, es decir, que puedan ser aprobadas? No, las posibilidades son ínfimas. Todo puede producirse en este contexto tan sorpresivo, pero las posibilidades son ínfimas. El gobierno de Emmanuel Macron decide no ir a la Asamblea Legislativa, no someter al voto este proyecto, porque tenía miedo que los legisladores de la derecha moderada no lo acompañaran masivamente con su voto, o que incluso algunos legisladores de su partido se abstuvieran en el momento de la votación. Esto es una situación. Lo que se va a votar con esta cuestión de la moción de censura es la caída del gobierno, y en ese caso está muy claro, ningún legislador del partido de Emmanuel Macron va a acompañar esta medida, van a votar masivamente en contra, e incluso los legisladores de derecha que pueden estar opuestos a la reforma de las pensiones no van a pasar este límite y no van a votar por la caída del gobierno de Emmanuel Macron. ¿Cuál es el futuro que tiene a partir de ahora con esta oposición dura que va a tener Emmanuel Macron? El tema de la gobernabilidad que va a tener el presidente de Francia de aquí en adelante, pensando en lo que le resta de mandato, el resto de los proyectos que en algún momento va a tener que aprobar, porque va a ser bastante difícil establecer diálogos o acuerdos para sacar adelante otros proyectos legislativos. Efectivamente, está en una situación extremadamente complicada. ¿Sí? Las consecuencias de esta medida tomada ayer, en primer lugar, es que ha relanzado las protestas, ha relanzado las huelgas, ha reforzado el rechazo a la reforma de las pensiones,
exactamente lo opuesto de lo que estaba buscando, y probablemente esto se traduzca también en una caída de popularidad de del presidente y de la primer ministra. Entonces, todo esto complica muchísimo las perspectivas para futuro de Emmanuel Macron y de su gobierno, sobre todo que cuando ha amenazado, como lo ha hecho ayer, con la posibilidad de disolver la Asamblea Legislativa, es decir, de convocar a nuevas elecciones legislativas, los sondeos que tenemos hoy no muestran en ningún caso que esto le permitiría reforzar su mayoría, tener una mayoría absoluta. Más bien lo contrario, están mostrando más bien una progresión, un progreso para la oposición, tanto de izquierda como de extrema derecha. Hemos visto ayer que miles de personas salieron a las calles a protestar, hubo incidentes. Recién veíamos imágenes en vivo con gente, marchas también organizadas por distintos sindicatos que han llamado a las distintas movilizaciones para protestar justamente por esta medida. ¿Cómo se siente el clima social luego de esto? Bueno, es un clima que ya venía complejo desde hace varias semanas con este tema, que se ha ido increciendo y que ahora con esta aprobación me imagino que va a ser aún más difícil, ¿no? Bueno, el clima está enrarecido. Lo que es paradójico en esta historia es que las movilizaciones, las huelgas, por una cuestión de usura, simplemente venían un poco decayendo. Ahora, lo que ha ocurrido ayer ha provocado verdaderamente un shock en la opinión pública francesa. Nadie se esperaba que esto se produjera a una hora del voto en la Asamblea, y ha generado, como han dicho, manifestaciones espontáneas a la noche en la calle, aquí en París y en varias ciudades. Es algo completamente excepcional. Sí, el clima está muy enrarecido y con nuevas convocatorias para los próximos días. La cuestión está bastante tensa, se siente en la calle y se siente en buena parte de la opinión pública. Dicen que la política siempre es el arte de lo posible. Y uno podría entender que Emmanuel Macron cree que efectivamente su gobierno, que esta es una buena legislación, que es una que va a traer beneficios para el país. Pero también tiene que ver mucho con la muñeca política para poder negociar y sacar adelante los proyectos. Si hay tanta oposición social de los sindicatos, de la popularidad que tiene esta medida, si tiene la oposición de amplios sectores políticos, Federico, ¿por qué crees tú que ha insistido tanto en sacar adelante esta medida? Pensando que a lo mejor uno puede decir, bueno, a lo mejor esperemos 6 meses más, conversemos más, negociemos, tratemos de llegar a algún acuerdo, busquemos un momento político, un momento social para sacar adelante, que es parte de la política el negociar y el conversar. ¿Por qué crees tú que ha insistido tanto? ¿Hay realmente una posición ideológica para sacar adelante este proyecto? Bueno, en parte sí, efectivamente, es una cuestión ideológica. Digamos, cuando nosotros miramos los datos de opinión, la mayoría de los franceses declaran hoy que es necesario reformar el sistema de pensiones en Francia, justamente para que siga funcionando y pueda funcionar correctamente en el futuro. Pero al mismo tiempo, esta misma opinión pública francesa nos dice que el proyecto de reforma que propone el gobierno de Emmanuel Macron no es el proyecto que hay que presentar, que es injusto, básicamente en relación a las mujeres, básicamente en relación a quienes han comenzado a trabajar muy temprano, ¿sí?, en la vida activa. Y entonces ahí es cuando se introduce la cuestión ideológica. Hay un problema de legitimidad de la reforma que es percibida como no solamente presentada en el mal momento, ¿sí?, con problemas de poder adquisitivo, pero sobre todo como una propuesta que es injusta con las categorías más débiles de la población. Bueno, Federico, es un tema que en realidad no solamente compete a Francia, sino a muchos países, gran parte del mundo. El tema de las pensiones es un tema importante. Acá en Sudamérica, por ejemplo, en Uruguay, hace poco se presentó un proyecto de reforma de pensiones, y en Chile es un tema que se ha discutido también ampliamente. Así que, Federico Vacas, director adjunto de Política y Opinión de Ipsos, te agradecemos este diálogo, esta conversación, para saber y para conocer de primera mano lo que está pasando allá en Francia con esta polémica medida. Así que muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias. Y bueno, de esta